más de vlog. Por aquí ya estoy preparando el pozole para la cena. Hoy es martes, la cena de Navidad. Yo voy a estar haciendo un poquito de pozole y les voy a enseñar qué voy a hacer. Lo voy a hacer de espinazo y con trocitos que lleve, bueno, carne. Tengo los chiles remojando y también ya les mostré que ya puse la carnita a hervir porque lo quiero hacer temprano, no quiero hacer todo esto tan noche porque la familia de nosotros, la familia de nosotros es chica, somos cuatro nada más. Y miren ya por aquí el pozole todavía no, ya la carne está casi lista. Lo que voy a hacer es que voy a sacar la carne y voy a meter el grano y ya le voy a estar poniendo la salsita, lo voy a hacer rojo y ahí les voy a estar mostrando los ingredientes que le voy a estar poniendo, pues no son muchos nada más. Aquí le puse una cabeza de ajo y una cebolla mediana para que se cosa así con esos ingredientes y le puse hojitas de laurel y qué más le puse, sal, salecita y es todo lo que lleva ahorita que ya lo puse a hervir y le saqué todo lo que se le pone, la sangre que se levanta, se la saqué. Yo lo estoy dejando que se cosa muy bien, ya para cuando ya esté muy bien cocido, como ya les digo, voy a sacar la carnita y para pues, estar reponiendo el grano. Y por aquí les voy a enseñar ya el ponche lo hicimos, bueno, mi esposo lo hizo anoche, ella se le antojó desde antes. Este ponche está súper espeso, lo vamos a estar poniendo más agüita porque le salió muy espeso, pero vieron cómo está concentrado, está rico, lleva tejocotes, manzana, pera, piña, pasas de las grandes y qué más, pues una cantidad de cosas lo que lleva, que ya ni me acuerdo de toda la lista, pero esas cosas son bien buenas, bien ricas. Ahorita en el tiempo de frío se calienta uno mucho con esos ponches, son bien fáciles de hacer. Nomás que yo no les grabé cuando mi esposa lo estaba preparando porque pues lo hizo en la noche y en la noche como que no hay tanta luz, pues de por sí, ¿verdad? No hay tanta luz y yo ya me di por aquí una manita de gato para no presentarme con ustedes con mi cara así, ¿cómo les digo? Acabada de levantar de dormir. Espero que ustedes también ya estén haciendo su cena, ya la estén preparando. Y bueno, no sé cuándo voy a subir este video, no sé si hoy o mañana en la mañanita lo subo. Navidad. Bueno, ya mañana supuestamente se abren los regalos, pero nosotros nos esperamos hasta mañana. Nosotros, hoy mismo, mis hijos ven su regalito. Y ellos no esperan hasta mañana. Mañana ya se come recalentado, ya se disfrutan otras cosas. Cada familia disfruta diferente, depende de la tradición que a uno le hayan enseñado. Y pues, ni la tradición que es allá en México, pues es muy diferente, pero quiero que sepan que yo no disfruté esas tradiciones porque casi no conviví mucho con mi mamá. Pero pues, mirando las cosas cada año con año, pues uno va haciendo la tradición para inculcársela a los hijos. Miren, aquí tengo el grano. Lo que he pensado es que no voy a sacar la carne, se la voy a poner con la carne adentro mejor para no estar sacando y metiendo. Así es que voy a vaciar el grano aquí porque saben una cosa, a mí me gusta el grano bien suavecito. Y este, aunque ustedes lo ven que ya está, pues que ya está cocido, casi que ya está cocido, nada más le damos como un hervor. Pero a mí me gusta que hierva muy bien y que se suavice bien suavecito, o sea que tiene que hervir como una hora
y yo lo voy a dejar con la carne. Todavía le falta un tanto para que se ablande, y por eso es que voy a poner el grano de una buena vez, y ya después ya le voy a estar poniendo la salsita. Les voy a enseñar el comedor como está ahorita. Ahorita le voy a poner ya la decoración para que esté lista para cuando vayamos a cenar. Quiero enseñarles este pinito que compré. Lo agarré en otras tiendas. Ese pinito yo lo había mirado como en $15. ¿Y este cuánto creen que me costó? Miren, pienso que ya porque era el único que estaba, me costó $3. Ahí está el precio. $3 me costó este pinito. Ahorita lo voy a estar poniendo también acá. Voy a poner este. Y ahorita voy a arreglar el comedor de una vez para que esté listo. Porque hoy es un día especial. Especial porque es Navidad. Hay que tener. Ya voy a tener la mesa arreglada. Ya arreglé la mesa, miren. A ver, voy a prender la luz a ver cómo se ve. Oh, se ve muy como muy amarillo. Como muy rojo, ¿no? Miren, así. Así decoré la mesa. Esos platos, como vamos a estar cenando pozole. Así es que nada más vamos a poner los platos hondos sobre ese plato. Y vamos a estar utilizando esas servilletitas de papel que he puesto ahí. Y las copas sí las vamos a estar utilizando porque compramos un vinito. Que sí lo pueden tomar mis hijos. Que no tienen nada de alcohol, nada más como el 3%. Y he puesto este vinito. Le tuve que sacar la carne porque se estaba deshaciendo. Miren, por aquí está la carnita. Y por aquí les voy a mostrar ya la salsita que hice. Le puse una cucharadita de comino porque como es puerco, le puse con comino y de ese en polvito y ajo y cebolla nada más cuando molí el chile. Y ya está aquí listo. Oh, y le puse una cucharada de orégano. Ya aquí lo mezclé todo. Y ahora se lo voy a poner aquí a la olla. Por aquí ando, chica, estoy cocinando. Le voy a poner consomé a mi pozole. Le puse poquita sal, pero ahorita le voy a poner de esto, no sé cuántas cucharaditas. Le voy a estar poniendo, pienso que varias cucharaditas de estas. Le voy a poner unas 4. 4 medidas de estas, miren, están chiquitas, no están muy grandes. Van 3. Porque es que, miren, ya se me estaba deshaciendo la carne. Está muy cocida ya y ya se estaba como despedazando y no me gusta que se despedace tanto la carne aquí en el pozole. Disculpen, tengo mi puerta abierta. Cuando cocino me gusta tener las puertas abiertas para que se vayan los aromas tan fuertes que salen de la comida. Bueno, rico. Si cada persona que pasa por ahí va a decir, ay, esa señora cómo cocina y cocina rico, porque huele bien rico. Siempre los olores, los aromas siempre salen hasta allá, hasta la calle. Ay, bueno, lo voy a estar probando. No puedo con una mano. A ver. Así, miren, chicas, así. Ya está. El comino le da buen sabor. Yo no le había puesto. Una amiga que miré cómo hacía su pozole, miré que le ponía cominito y yo también ya. Y sí agarra. Yo también ya le puse. Agarro un buen sabor. Bien rico. Ahorita acaba de venir mi esposa. Se acaba de ir. Vino a echarse un taco. Y por aquí voy a arreglar esto. Y bueno, pues ya el pozole ya va a estar. Voy a estar limpiando acá el reguero que hice. Ya lavé todos mis trastes. Allí están. Ahorita lo voy a secar para guardarlos. Y por aquí voy a estarle dando una limpiada. Thank you.
el repollo, los rabanitos, la cebolla y los limones. Ya va, el pozole ya está listo, ya no nos vamos a esperar al rato para comer. Y bueno, ahí les voy a estar compartiendo algo de nuestra cena. Chicas, miren, esto está muy, pero muy rico, chicas. Mira, les voy a enseñar el pozole. Pero todavía no tiene la carnita, pero ahorita cuando lo sirva... Miren. Está súper... Hola chicas, pues por aquí estoy. Les quiero decir que ya vamos a cenar, pero no voy a grabar la cena, chicas. No la voy a grabar, por eso aquí yo ya me voy a despedir de ustedes, deseándoles de todo corazón, que se la pasen súper, pero súper bien con su familia hoy. Disfruten esa cena, chicas, disfruten esa cena que es... Pues una vez al año, bueno, una vez al año se hace la cena navideña, ¿verdad? Y hay que disfrutarla lo más bonito que se pueda. Bueno, pues yo ahorita me voy a servir mi platote de comida y mi ponche. Y luego al rato nuestra copita, nuestro vinito, que no contiene mucho alcohol, ya les dije. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Gracias por estar conmigo y... Yo les comparto esto, lo de mi cena navideña. Que estén muy bien y ahí nos vemos hasta el próximo video. Bye.